Egunon guztioi, ongitorri Gipuzkoa Talent Forumera. Aurtengoa laugarren edizioa, eta ben, Reale Arenan egin behar duguna. Badakizue, 100 profesionalek eman duzuela izena. Zuen esperientzia zabala ekarri duzue, atzerrian izandakoa, zein kualifikazio maila altua. Eta gainera, enpresa askok eman dute izena, Gipuzkoan oso errotuta duen enpresak. Eta gaur, beraiek eskaintzen dutena, beraien beharrak zeintzuk diren azalduko dizkigute. La Diputación Foral de Gipuzkoa organiza anualmente este foro dentro de su estrategia para generar, atraer y retener talento, vuestro talento. La cita de hoy tiene un objetivo, continuar conectando a los profesionales que queréis trabajar en el territorio con las necesidades actuales del tejido económico de Gipuzkoa. 40 enpresak eman dute izena, errotuta dauden enpresak dira, izena handiko enpresak, eta 300 profesionalak. Nik badakit zuen artean, seguro gaude, ekintzailea gaudela, proiektu batu zuenak, aurrera atera nahiko zenuketenak, ba, zuentzako lekua ere bada hau, ze Gipuzkoako foru aldundiak bai baitu, ekosistema oso bat, ekintzailetza sustatzeko, zuekin pentsatuta. Hoiek guztiak azaltzen joanen gara, baina poliki-poliki. Lehenik eta bain, utzi da zue hitza ematen orain, Gipuzkoako diputatu nagusiari, Markel Olano. Egunon, eta eskarrik asko ekitaldira atortzagatik, bai enpresak eta baita ere kanpotik bizitzareten, kanpoan zaudeten Gipuzkoar guztioi. Egi esan zuentzako da ekitaldi hau, eta zuei esan bat egiztuet bereziki eskerrak gaur etorri zaretelako. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al Real Arena. Hasta ahora este acto lo celebrábamos en Miramón, pero en vista de la demanda, tanto de empresas como de gente, se quedó pequeño Miramón y la primera vez es la primera vez que organizamos este evento aquí en el campo de la Real Sociedad, que también da cuenta de la ambición que tiene la iniciativa Gipuzkoa Talent desde la perspectiva de la Diputación y desde la perspectiva del conjunto del territorio. Nik hitz labur batzuk esateko, lehenik eta behin, gure leku aldaketa honek ekartzen duela baita ere, ematen du berri ze ambiziokin jokatzen ari garen lurraldean, bai enpresak, une honetan datuak zorionez, oraingoz behintzat, datu oso ona dauzkagu, enpresen ikuspegitik, enpresak inbertitzen ari dira, oso modu fuertean esportatzen ari dira, eta badaude lainoak zeruan, baina oraingoz behintzat Gipuzkoako enpresa oso ondo dago, eta hori da klabe nagusia. Foru aldundi bezala, guk ere gure ambizioa daukagu, eta uste dugu lurralde osoak jauzi importante bat egin behar duela urrengo urteetan. Orain dela gutxi hasi gera legealdi berrian, eta legealdi horretan, helburu bat jartzen dugu, batik bat azpimarra bezala. Gu nahi duguna da, Gipuzkoa izatea referentzi bat mundu guztian, kohesio sozialen ikuspegitik. Y entonces, básicamente, la ambición, que es muy rara, ¿no? Formularla de un modo tan categórico en el territorio, pero lo hacemos realmente porque creemos en ese objetivo. Cuando hablamos de que queremos que Gipuzkoa sea una referencia a nivel mundial, de cohesión social y de lucha contra las desigualdades sociales, básicamente hablamos de que necesitamos también un tejido económico sano, un tejido productivo económico competitivo. Hablamos de que el 28% de nuestro PIB es un PIB industrial y necesitamos tener un tejido económico competitivo para que luego esa riqueza generada se reparta de un modo equitativo y para que tengamos parámetros a nivel de seguridad, a nivel de cohesión, a nivel de calidad de vida, que bueno, nos emparejen con las sociedades más avanzadas de Europa. Guk helburu hori martxan jarri genuenean, uste genuen ideia bezala importantzia zela batipat, alde batetik jendearen kapazitatea lurraldean gelditzea, beraz talentua mantentzea, eta gero kanpoan zegoen jendea baita ere erakartzea. Eta horregatik jarri genuen martxan Gipuzkoa Talent. Uste genuelako jende asko dagoela gipuzkoarra kanpoan dagoena, barkatu, baina agian, itzultzeko ideia duki dezakena. Agian ez aurten, agian urrengo urtean edo urrengoan, baina gutxienez importantea dela jakitea jende horrek ze aukera dauzkan Gipuzkoan etortzeko. Guk daukagun lehentasuna, nioen bezala da, industria lehiakor bat edukitzea eta jendearen ahalmenak desarrollatzea Gipuzkoan bertan. Esa es la prioridad que nosotros nos marcamos. Que Gipuzkoa sea industrialmente competitiva en el futuro
y que para eso el talento del territorio de Gipuzkoa tenga y pueda tener, mantener su proyecto de vida anclado en el territorio de Gipuzkoa, porque tiene las oportunidades de trabajo para ello. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la perspectiva de Gipuzkoa Talent? Hemos puesto en marcha diferentes iniciativas, uno de ellos es este fórum, pero también celebramos encuentros a nivel internacional de la mano de la Diputación de Vizcaya, tenemos un convenio para ello. Tenemos una web, que si todavía no habéis entrado en ella, podéis acceder a la web de Gipuzkoa Talent, en la que tenemos toda la iniciativa bien desglosada. Dauzkagu baita ere, enpresei emandako laguntzak, eta adibidez 2019an 3 milioi euro eman genien ehun enpresei Gipuzkoan talentua garatzeko. Daukagu baita ere bulego bat, Miramonen Gipuzkoa Talent bulegoa, eta bertako jendeak ere, ba, hainbat pertsonei laguntzen die talentu hori berriro ona ekartzeko, eta enpresei talentu hori garatzeko eta erakartzeko, 60 enpresa eta 40 enpresa eta 60 profesional. Eta azkenean, guk daukaguna da ekimen bat integrala, jendearen ikuspegitik Gipuzkoa izan dadin atraktiboa. Voy a finalizar con un símil, ¿no? El símil de La Real y de Anoeta. Somos muy conscientes de que, bueno, ayer no sé si pudisteis ver o tuvisteis la oportunidad de seguir el partido que tuvo en el Sadar, en Pamplona, La Real, con un primer tiempo primoroso y luego aparecieron las nubes, ¿no? Para mí tiene mucho mérito ser competitivo, ser capaz, en los momentos dulces, ¿no? Cuando es más fácil, pero en los momentos de más dificultades, cuando se enseña realmente la casta, ¿no? Tanik uste dut, Gipuzkoak egoera diferentea bizango dituela hemendik aurrera ere, baina guk behar duguna da jendea implikatua kastarekin benetan gure proiektua defenditzen. Hau ez da interes partikularako kontua bakarrik, nire ustez nik oso garbi daukat. Interes kolektiboko ikuspegi bada, komunidade bat sortzen ari gara, eta komunidade horretan parte hartzeko gonbite egiten dizuegu zuei guztioi. Eta horretarako erreztasun guztia jartzen ditugu Gipuzkoa Talenten eskutik. Beraz, espero dut gaurkoan zuek daukazuen ibilbide pertsonal eta profesional horretarako bidea ukitzea eta enpresekin harreman hori ukitzea, eta enpresei desio dizu baita ere, ba, behar duzuen talento hori hartzeko eta erakartzeko almena ukiko duzuela gaurkoan baita ere. Eskerrik asko guztioi. Bueno, pasa haidezen praktikara, ez? Ezagutu ditzagun bi aldeak, ezagutu dezagun zergatik ez, profesional bat eta enpresa bat. Kasu honetan, enpresa Angula Saginaga izanen da, Ana Fernandez gonbidatuko dugu, berak giza baliabidetako zuzendaria da, enpresa horretan eta talentua kudeatzeko arduraduna ere bada. Eta bestetik, profesional bezala, Miren Egaña gonbidatuko dugu. Hola. Zatoz, Miren, Ana. Hola. Bueno, zuek adibide bezala jarrita, Miren. Hala. Zuk ibilbidea atzerrian egin zenuen, bueno, urte dexente pasatzen dituen kanpoan, iaz hemen forum honetan eman zenuen izena, eta gaur egun, Gipuzkoan ari zara lanean, kafen, ibilbidea, konta iguzu pixka bat, zertzaren, zer egin duzun? Bai, bani, bueno, ingenieritza industriala ikasi nuen, emeun, Arrasaten, eta hogeita bi urte nitzula, bai, kanpora jo nintzen, doble diploma bat itera, eta totalian egon naiz 10 urte kanpoan, 7 urte Frantzian eta 3 urte Inglaterran. Kau, nik ez dakizu hainbeste urtean kanpoan ibilita, gero, zer suposatu du zuretzako, atzerrian, eskarmentua hartu, eta gero etxean, lan egiteko aukera izateak? Begia da, inbeste denbora kanpoan egon da gero, bai iristen da momentu bat, ez, ba, esaten dezula, bueno, edo beti gelditzen naiz kanpoan, edo ja bueltatzen naiz, ez, orduan neri momentu hori iritsi zitzaidan, eta gero hortik aurrera bai da prozesu bat, ez, deziditzen dezunetik etortzera, ba, iristen zean erarte ere ez da inmediatua, orduan, bai izan da prozesu hori bizi izan detela, eta gaur bezalako eventuak, dia oso aukera ona, ba, ikusteko zer aukera dauden hemen, zein beste denbora kanpoan egon da gero, ba, deskonektauta egon altzera, ez? Orduan ikusten dezu, ba, zenbat enpresa dauden, zenbat industria ezberdin, zenbat aukera, zenbat lanpostu ezberdin, ez? Eta iruditzu zitzaidan, ba, oso egokia horretarako. Bueno, orain kafen zaude esan dugun bezala, ez dakit beharrezkoak ikusten dituzun, zure esperientziatik horrelako foroak, profesionalak eta enpresak lotzeko foro hauek.
Ba, egia esan bai, ni hori, ba, aurretik egon nintzen 18 urte Airbusen, eta zieran bainakan, ba hori, buruan, ba, nahi nuala buelta, hau enpresa batera aeronautikakora, ez? Eta ez nakian, ba, ze, bueno, CAF bai ezagutzen nuan, ze prentzan eta ikusten da, baina beste enpresa asko, ba, ez nakian exactamente zerrit esan. Orduan, gaur bai, ba hori, nere gomendia da, ba, eukitzia burua irekita, ze ba, ikusiko duzu enpresa asko, sektore asko, lanpostu ezberdin asko, eta hori aukera pila bat, ez? Eta bai iruditzen zait, beharrezko hauetako ekitaldia, gainera gabonetan egitea, ze bai, ja, jende guztia bueltatzen da, ez? Eta hori, 40 enpresa eta gero eukitze aukera hori entrevista horiek egiteko, ba, ba oso ona da. Eta neri lana, ba hori, lengortian, evento neri esker sortu zitzaidan, orduan, ba oso pozik. Bestaldetik esan dizuet, Angula Saginako Ana Fernandez gonbidatu dugula, Ana. Me imagino que este año habéis dado el nombre, os habéis apuntado en Gipuzkoa Talent, ya habéis estado este año también en París, con lo cual te tengo que preguntar por qué es tan importante en este caso para Angula Saginaga atraer el talento que está fuera en el extranjero a Gipuzkoa. Sí, bueno, nosotros agradecer que nos invitara a Gipuzkoa Talent a participar en este tipo de eventos como el de hoy y los que se hacen fuera del territorio, que el ejemplo es el de París que fuimos en octubre. Nos permite poder explicar a los profesionales que un día se marcharon de Euskadi cuál es la realidad de las empresas de hoy en día. Tener un punto de encuentro donde poder hablar de cuáles son las motivaciones y las necesidades que los profesionales tienen para retornar aquí y que nosotros les hablemos de nuestros proyectos. En Angula Saginaga tenemos dos pilares estratégicos, que son innovación y personas. Una no tiene sentido sin la otra. Si queremos seguir siendo una empresa líder en innovación, necesitaremos el mejor talento y esté donde esté. Hay veces que ese talento lo tenemos en casa, dentro de la empresa, y hay otras veces que lo tenemos que ir a buscar fuera. Y nosotros fuera decimos fuera de fábrica. Puede ser en Tolosa, que lo tenemos al lado, o puede ser en la otra punta del mundo. En los dos últimos años, de hecho, se han incorporado a Angula Saginaga personas de Perú, de Venezuela, de Panamá, de Reino Unido, de Italia, y la mayor parte de ellos son guipuzcoanos que querían retornar. El hecho de que sean guipuzcoanos nos ayuda por un tema de arraigo. Me imagino que algo habrá supuesto esta iniciativa para vosotros. ¿Qué exactamente? Sí, bueno, la primera vez que fuimos a París nos dimos cuenta que lo que nos demandaban los profesionales que un día se habían ido era sobre todo temas de medidas de flexibilidad y conciliación, de tener un desarrollo profesional en la empresa, que hubiera una formación continua, que hubiera un buen ambiente de trabajo y, como no, un salario competitivo. Eso es algo que en Angula Saginaga llevamos trabajando y estamos preparados para que esas personas se incorporen a Angula Saginaga, y me consta que muchas de las empresas que están aquí con nosotros también están trabajando en este ámbito. Nosotros desde octubre, cuando fuimos a París, hemos tenido dos casos de éxito. Un ingeniero que estaba en Francia, que se incorporará el 1 de febrero a Angula Saginaga, y otra persona que estaba en Perú y que se ha incorporado hace un mes en el departamento comercial como responsable de grandes cuentas. Bueno, y apuestas a preguntar, ¿qué tipo de perfil busca Angula Saginaga? Bueno, nosotros solemos decir que en Angula Saginaga tienes que entrar, además de por lo que sabes, por lo que eres. Nosotros le llamamos actitud Saginaga. Hay una serie de valores que tienen que ver con nuestra cultura. Entonces, aquí hablamos de personas que sean creativas, personas que se cuestionen las cosas, que gestionen la incertidumbre y que se crezcan ante los problemas y vean una oportunidad. Personas que quieran trabajar en un entorno internacional y que sean muy colaborativas. Queremos personas que hablen inglés, que hablen francés, que quieran unirse a los proyectos internacionales que tendremos, que tenemos ahora y que tendremos en un futuro. Y básicamente, a nivel técnico, queremos ingenieros industriales, de organización, ligados a temas de ciberseguridad, control de gestión y responsables de cuentas para el departamento comercial. Bueno, beraiek dira adibide bat, profesional bat eta enpresa bat, baino lehen esan dizuet, izen eman duzuen irurenen artean, irureun profesionalen artean, seguro gaudela, bazaudetela proiektu bat buruan duzuenak eta aurrera atera nahiko zenuketenak. Bueno, horretarako,
Gipuzkoako Foru Aldundiak badu, esan bezala, ekosistema oso bat, ekintzailetzara bideratua, propio horretara bideratua. Nik uste, orain ongi legokela horren inguruko zehaztapenak ematea, azalpenak ematea. Horretarako gonbidatuko dugu, onera igotzea, Gipuzkoako Foru Aldundiko, sustapen ekonomikoko zuzendaria, Iker Estensoro. Iker. Egunon. Hemen dituzu, eh? Entzuteko prest. Aber, ekintzailetzarako aukera senduak daudela Gipuzkoan argi dago. Baina nik ez dakit, hemen dauden gazteen artean, ekintzaileak edo proiektu bat martxan jarri nahi duten, ze aukera dituztela esan entzeniek, eta nola animatuko zenituzke aurrera egitea? Bueno, nik lehenik eta behin, honea etorri zeraten guztiak, bueno, momentu batean pauso garrantzitsu bat emantzen duten zuen bizitzan, etxeko komodidadetik, ba, esperientzi bat, bizitzea, kanpora irtetea. Askotan pauso horiek ez dira errexenak. Eta hemen gaur eukiko dituzue, ba, enpresa desberdinak, baino guk azaldu nahi genduna da, badaudela beste aukera batzuk ere, ba, enpresa batean lan egiteaz gain, enpresa bea zuek sortu eta gestionatzeko aukera. Orduan, bueno, Foru Aldundiak argi dauka bere estrategian ekintzailetza eta enpresa berriak sortzea klabea dela. Eta ekosistema berezi badaukeu, bai, kultura sortzeko, hezkuntzan, lanbideziketan, unibertsitatean. Ondoren, ideia bat dagoenean laguntza espezifikoa, biabilitate planak egiteko, beste batzu zer egiten ari dien erakusteko, mentoring prozesu bat. Eta gero ere, ba, finantzaketa bat, laguntza batzuk, eta nola ez, egunen batean, ba, proiektua hasitzen joaten baldin bada, ba, industrialdeak, ekipamentoak eta bar. Orduan, orokortasunean hasierati bukaeraino ekosistema nagusi badago, eta nik bai inbitatuko nizueke, naiz eta gaur, ba, enpresa desberdinetan, ba, elkarrizketak eduki, ba, norbaitek bere proiektua ere bultzatu nahi baldin badago, badagoera laguntza berezi bat diputazioan aldetik. Eta laguntzak aitatuta, seguro diru laguntzak badaudela, bueno, ba, izan badaude, baina oso ezberdinak, proiektu ezberdinetara bideratuak, emakume ekintzailentzako ere bai badira, ez dizut eskatuko denak azaltzeko, baina bai azalpen batzuk emateko diru laguntza hauen inguruan. Kasu hauetan, bueno, gaur eta estan batean aukera izango duzu bik Gipuzkoa ere, ba, beraiekin elkarrezketak egin alizateko. Azkenen ekintzaietza aurreratua deritzoguna bultzatzen dugu bik Gipuzkoan eskutik. Gobernua ere gurekin batea. Orduan Eusko Jaurlaritza eta diputazion parte hartuta, bi Gipuzkoa daukeu. Azkenen, teknologia eta digitalizazioaren inguruan, ba, sortzen diren enpresak suspertzeko. Baina ez da soilik. Badaude ere, beste ekintza batzuk, eta kasu honetan, ba, biozientziak fundazioa, adibidez, kasu honetan, ba, kutxa fundazioarekin batea, diputazioak laguntzen do, ba, bueno, ba, dauden gaixotasun larriak eta sendatu alizateko, medikamentu berriak eta, bueno, ba, osasunaren alorrean ere enpresa berriak eta dinamika berriak sortu alizateko. Baina gero genero aldetik ere ikusita, emakumeak azpegiren bitartez ere, ba, bueno, emakume ekintzaileak ere bultzatzen ditugu. Orduan ez nuke esango bat, bi edo hiru, esango nuke aktibidade edo iniziatiba konkretu bat balin badago, diputazioa beti atzetik egongo da, era batea edo beste bateko laguntzak emateko. Garrantzitsua diru laguntza ere izan daiteke noski, baina ez dugu atzean utziko ere, oso importantea izan daitekela, ba, proiektu bat aurkeztu eta merkaturatzera inoko tarte hortan babesa izatea, jarraipen bat egitea. Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten du, jarraipen hori? Nik esango nuke, batipat, jarraipen hori eta laguntza hori ekonomikoa baino garrantzitsua izan daitekeela momentu batean. Azkenen ekonomikoa, laguntza ekonomikoa bai garrantzitsua da, baino beste ekintzaile batzukin batea, leku, espazio leku, berdinean egotea, ze esperientzia dituzten, ze kontaktu kanpoko atzerriko beste unibertsitate batzukin. Bueno, hori dana ekosistema horrek, ekonomikoa dena, baino gehiago laguntzen do. Orduan, ba, bueno, nik animatuko nien hemen gaur hurbildu zeraten guztioi, bueno, buruan ere eduki dezazuela aukera hori ere, enpresa berri bat sortzeko, diputazio aldetik laguntza nahiko baditugulako ibilbide horretan laguntzeko.
Ba, hiru puntu horiek ikusi nahi genituen, hiru ikuspuntu horiek ezagutu nahi genituen, hiruroi mila esker, konpartitzaegatik zuen esperientziak eta azalpenak emateagatik. Eskerrik asko zuen. Eta orain, eskertuko nuke asko behi, a ber, laugarren edizio hau Reale Arenan egiten ari gara, eta talentua zari gara izketa, la ez alda leku egokiena, no es el mejor lugar y el mejor día para hablar con el director deportivo de la Real, por ejemplo, sobre talento, Roberto Labe, torri da dila, txalo bero bat. Egunon, Roberto. Egunon, buen día. A ver, el talento, podemos definirlo de diferentes maneras. Obviamente no es lo mismo el talento en el ámbito empresarial, en el ámbito del arte o en el ámbito del deporte, en este caso el vuestro, el fútbol. Digo yo que será diferente. Bueno, al final yo creo que es diferente. Buenos días, Egunon. Bienvenidos a todos. Doble sentido, ¿de acuerdo? A este lugar maravilloso y a vuestra tierra. Talento yo creo que es virtud, talento yo creo que es habilidad, talento es cualidad, talento es potencialidad, ¿no? Y yo creo que es algo intrínseco a cada uno de las personas que estamos aquí, de los chicos, en cualquier ámbito. Cómo apliques los itinerarios se convertirá en rendimiento y posiblemente eso es lo que diferenciará poder aplicarlo en diferentes ámbitos. Pero yo creo que la base del talento, hemos hablado ahora, es persona. Entonces, yo creo que los que estamos alrededor de los chicos, de las personas, tenemos que tener la suficiente sensibilidad para que el rendimiento sea consecuencia de todo ello, ¿no? Entonces, yo creo que el ámbito de aplicación viene después. Lo primero es reconocer la potencialidad que tenemos cada uno, que tiene cada uno de ellos para desarrollarlo. En el fútbol, ¿cómo se llega a percibir el talento? ¿Cómo se llega a ese talento? Bueno, yo creo que le damos demasiada importancia, somos descriptores cualitativos en el fútbol, ¿de acuerdo? Nosotros intentamos que la cualidad, la habilidad, la vinculemos al intelecto, que es talento para intentarlo, como os decía, empujar a los chicos. Todavía hoy en día somos demasiados descriptores de las cualidades técnicas, tácticas, físicas. Bueno, queremos diferenciarnos, queremos ser diferentes porque el talento en el ámbito del deporte yo creo que tiene cuatro ejes. Y yo creo que más allá de la definición es mucho más importante pues intentar identificarte con qué haces con el talento, ¿no? Yo creo que hay cuatro ejes, es la identificación, es la detección, la selección y el desarrollo. Para que me entendáis, posiblemente identificación tiene que ver pues, en el ámbito del fútbol, ¿vale? Pues posiblemente con un club como el Athletic, que identifica qué en base a de dónde, sobre todo. En el ámbito de la detección, pues lo vinculamos más a un club como el Fútbol Club Barcelona, que detecta especialistas para una posición. El ámbito de la selección del talento, pues igual están clubes como el Real Madrid, en el cual lo que están haciendo es seleccionar continuamente a los mejores. Y yo creo que nosotros nos identificamos con el desarrollo de talento. Luego hay que gestionar ese talento. Yo no sé cómo se sitúa la Real Sociedad en la gestión de talento con respecto a los competidores. A los competidores, ¿no? Absolutamente en el desarrollo, ¿de acuerdo? Los competidores posiblemente podrán tener un buen programa de selección, un buen programa de identificación. Yo creo que todos trabajamos alrededor de ello, pero sobre todo la Real Sociedad se diferencia de los demás en el desarrollo de talento. ¿Qué hacemos con el talento? Tener paciencia, perseverancia, programa, proceso para intentar darle estabilidad a todo ello. Entonces, la gran diferencia con el resto de competidores yo creo que es el tiempo que invertimos en que el talento vaya brotando. Estamos hablando de talento, pero claro, hay que ponerlo en contexto. Estamos en Guipúzcoa. No sé cuál es el propósito de Zubieta. Bueno, vamos a ver, yo creo que una palabra mágica, Guipúzcoa. Estamos hablando del talento y la Real Sociedad. Parece que la Real Sociedad, cuando estamos viendo, ahora tenemos cinco chicos cedidos en el fútbol español, ¿de acuerdo? Cinco chicos jóvenes, en los cuales los clubes lo que nos vienen a decir es qué bien, qué hábitos, qué comportamientos, qué valores, y creemos que es la chapa de Zubieta. Yo creo que no. Yo creo que hemos hablado de aptitud como talento. La actitud de esos chicos yo creo que la construye este tejido social. El ámbito social en el cual
es súper participativo. No podemos olvidarnos de que aquí tenemos cosas que sin querer nos ayuden en el desarrollo de esos valores. Vuestras cuadrillas, nuestras cuadrillas. Yo también tengo un hijo que ahora mismo está recién llegado de trabajar fuera de Gipuzkoa y lo primero que hace es relacionarse con la gente que tenía desde los 8 años. Las sociedades gastronómicas. Hace poco, en noviembre, hemos visto que de 30.000, casi 10.000 son guipuzcoanos que corren la Bebe de San Sebastián. Correr un día es esfuerzo, correr todos los días es compromiso. Que los chicos estén viendo a los padres nos facilita muchísimo esa base. O sea, que el ámbito social es absolutamente estratégico dentro de un proyecto chulo, diferente a nivel mundial en ese desarrollo de talento participativo con los clubes convenidos. Uh-huh. Convenidos. Hablábamos antes de la perseverancia y la paciencia con los chicos a través de os voy a dar un dato, ¿de acuerdo? Ahora mismo el primer equipo, pues tenemos un equipo joven con una media de edad de alrededor de 25 años. Eso hace pues que tengamos un segundo equipo también más o menos con una media de edad de 20 años. Sabéis que los chicos se incorporan a Civieta más o menos hacia los 13 años y la estabilidad media de ese segundo equipo en el club ronda los 8 años, ¿de acuerdo? Quiere decir que la Real Sociedad apuesta por el desarrollo del talento porque apuesta por darle estabilidad a un itinerario que de alguna manera está participando muchísima gente alrededor de todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es el ámbito social, todo lo que es el ámbito familiar, para nosotros hay muchos... la familia cuanto más lejos peor, mejor, perdón, el padre, o sea, esas cosas nosotros es absolutamente todo lo contrario. Creemos en la familia, creemos en los padres, creemos, yo creo que aquí en Euskadi somos un poco, creemos en el matriarcado, creemos en esas cosas que ocurren y que nos hacen mejores, que nos dan esa base. Queremos que los centros académicos escolares son parte del proceso de desarrollo del chico. No podemos vivir al margen de ello. Por ello, pues tenemos más de 600 horas con los chicos que van más allá de lo técnico, táctico y físico, que posiblemente sea la punta de la pirámide. Pero para nosotros, para llegar a eso, la Real Sociedad necesita poner buenos soportes en el ámbito académico, social, familiar, emocional. Por supuesto, somos, creo que nos diferenciamos por valores extraordinarios, pero creo que a nivel emocional somos rudos y necesitamos cierta mejora, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es lo que nos va a hacer mejores para cuando venga la especificidad que hablábamos al principio en el arte, en la empresa, en los recursos, donde sea. Ahí realmente estén preparados y ahí va a ser pues, determinante la técnica, la táctica, la condición física, pero solo al final. Roberto Olabe, director deportivo de la Real Sociedad. Eskerrik asko gaur gurean izateagatik. Sí. Eta orain bai, bueno, argazki, talde argazki aterako dugu. Zongi.